Yo llevo 39 años en el sector azucarero y 40 zafras con esto. No reparen horarios si de trabajo se trata. Rosa para nosotros representa lo más grande aquí en este central porque ha podido llevar el peso del departamento y es para nosotros nuestro ídolo. Con vasta experiencia como jefa de fabricación de azúcar en el central Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela, Rosa María Ferrer González asegura que es una tarea que entraña responsabilidad y dedicación por ser esta el área más importante dentro de la industria. El trabajo es bastante arduo, es sistemático, es de continuidad, de seguir las tareas, de seguir los acuerdos. Ingeniera en procesos agroindustriales, esta gran mense precisa que el trabajo en equipo es primordial para ganarse el respeto y cariño de los hombres bajo su mando. Yo sola no podría, la casa de caldera es bastante amplia, tiene bastante equipos que atender y nosotros delegamos algunas tareas, pero además orientamos bastante. Podemos decir que es una compañera trabajadora, exigente, disciplinada, y ha logrado con su ejemplaridad unir el colectivo de trabajadores al cual ella dirige. Yo nunca me imaginé que podría ir a trabajar en un ingenio, pero cuando fui conociendo la labor y la importancia del proceso y demás, yo me fui enamorando de mi trabajo realmente. Es Rosa María, muestra del empoderamiento de la mujer cubana en puestos no tradicionales, por complejo que sea el trabajo en función del desarrollo del país. Lo que realmente hace falta es que a uno le guste lo que hace. Cuando a usted le gusta su tarea, usted quiere tener el resultado. Nosotros no tenemos hora, porque cuando yo estoy durmiendo y a mí me llaman para dar solución a un problema aquí, ya yo estoy trabajando. En medio de la actual zafra azucarera, el desempeño de esta mujer y su colectivo es primordial. En ellos, la responsabilidad de asegurar el azúcar que demanda la canasta básica de los granmenses, compromiso al que no renuncian a pesar de los contratiempos industriales. En la actualidad, Rosa María Ferrer vive orgullosa de la labor que realiza, oficio que completa sus aspiraciones de pertenecer al sector azucarero. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.